you Buenos días a todos, gracias por la invitación. Les voy a hablar de dos complicaciones. Bien. Les voy a hablar de dos complicaciones, dos casos puntuales que creo que han sido los de complicaciones más severas que me tocó tratar en, en, en estética. Eh, raros, por suerte, pero bueno, un poco para transmitirles mi, mi experiencia. Voy a empezar primero con el tema de la complicación por los hilos faciales. ¿Puede ser que no pase? Bueno, es una paciente de 60 años que no se había hecho nunca ningún tipo de tratamiento decide hacerse por su cumpleaños número 60 una colocación de hilos faciales allá por el año 2013 le colocan en ese momento cuatro hilos tensores del tipo iLift cuatro de cada lado, eran hilos de polipropileno espiculados ella refiere que evoluciona con muchísimo edema, con muchísimo dolor. Y nos llega al hospital con, eh, después de tres semanas de, de evolución, con una fístula salival externa, úlceras múltiples, infección, parotiditis. Ahora vamos a ver un poco las fotos. Eh, la evolución, digamos, según la paciente es que ella refiere que tuvo, digamos, esa, o sea, interpretamos que tuvo un salivoma, que en la colocación esos hilos se colocaban con un trocar del tipo Avocat 16 o 18 o con un catéter peridural, entonces suponemos que hubo una lesión de ambos estenon. Eh, está descrito en la literatura la lesión unilateral, tuvo la mala suerte de tener una lesión bilateral, hacer una fistula, una, un salivoma bilateral que no fue tratado, con lo cual termina fistulizándose, infectándose, metiéndose ya otro tipo de gérmenes, haciendo una parotiditis muy importante que termina en necrosis parotidia, termina con una parálisis facial, la paciente bilateral. Este, la verdad que fue un caso con una, una evolución muy, muy torpida. Así nos llega la paciente, nos llega con la parálisis facial, con el con las úlceras, las secreciones, drenaba un litro y medio de saliva por día esa cara este, todos los días, eh, venía siempre, solamente curada con platzul, o sea la única indicación que tenía la paciente eran curaciones con platzul. Eh, comenzamos con un tratamiento antiinflamatorio, comenzamos con atropinización, comenzamos con antibiótico-terapia, eh, hicimos... Múltiples toilets, debridamientos. Eh, esta paciente, más o menos, para que tengan una idea, tiene 30 procedimientos quirúrgicos encima reparadores desde el año 2013 hasta esta parte. Eh, tratamos en varias oportunidades de solucionar la fístula salival externa. Yo, digamos, me, les, les comento que me volví casi experta en tratamiento de fístula salival externa con esta paciente. La verdad que es, es muy complicado de manejar, es una patología que tiene un índice de éxito incluso con, con tratamientos reconstructivos microquirúrgicos muy bajo, un índice de solamente el 50%. Entonces, eh, tratamos de reconstruir el estenón de varias maneras, con un injerto venoso, con con tubos, con catéteres, o sea, tratamos de volver a, a que abocara, digamos, la, la fístula hacia, hacia la boca, pero fue imposible. O sea, por lo menos de un lado sí la pudimos solucionar y del lado derecho no la pudimos solucionar y continúa con una fístula de bajo débito. Lo que se hizo después fue un tratamiento también con radioterapia posterior para tratar de disminuir el volumen y la masa de la glándula parótida y que también dejara de, de, de tener este alto débito la fístula. Les voy a ir mostrando un poco lo que se hizo. Bueno, esta paciente, como les contaba, tuvo, acaban de ver los, los otros esquemas. Le sacamos los hilos, que obviamente se veían los hilos de polipropileno espiculados. Fuimos haciendo este, injertos grasos, tratamientos de medicina regenerativa, le hemos puesto células madre, le hemos puesto plasma rico en plaquetas. Eh, la verdad que tratamos por todas las formas posibles de recuperar eh, la motilidad facial. La paciente solo tiene al día de hoy un poco de motilidad facial a nivel de lo que es la boca, con algunas disinesias, o sea, de repente quiere hacer un movimiento con los ojos y hace un movimiento de la boca, digamos. Este, no, no logró recuperar nunca al 100% todo lo que era... Eh, solucionar el problema facial y la fístula, como les conté, del lado derecho. El otro gran tema que teníamos con esta paciente era su lagustalmo, su epífora y su retracción cicatrizal, ¿no? Porque esto, como digo yo, más allá de ser una parálisis facial, hubo una retracción cicatrizal de la mejilla, con lo cual hemos hecho múltiples suspensiones. Acá, como está el doctor Abulafia, que este, hasta, me ha, hasta me ha acompañado en las cirugías, como digo yo, y es, hemos hecho múltiples suspensiones. Del canto del tarso al periostio, al hueso, con orificio en el hueso, con alambre en el hueso. O sea, hemos hecho múltiples suspensiones donde conseguimos algo transitorio, o sea, conseguimos una elevación de los tejidos, pero luego, después, con la parálisis y las retracciones, otra vez vuelve a descender este, y tenemos otra vez el, el escleral este, y la epífora constante. El, bueno, acá es un resumen de todo lo que, lo que les dije que estuvimos haciendo de, de tratamiento, inclusive la radioterapia en una de las fístulas para tratar de que tuviera menos débito la fístula salival que no habíamos podido solucionar. Les voy a mostrar algunas fotos este, luego de las suspensiones, las revisiones de cicatrices, este, incluso en algún momento hicimos hasta una cetaplastia de una de las retracciones de la comisura bucal. Eh, digamos, logramos tal vez, como digo yo, la, la paciente en posición de reposo está bien, pero su mímica facial está totalmente alterada, ¿sí? o sea, no tiene prácticamente expresividad facial. Este, además tiene el problema de, de la fístula, así que realmente ha sido un caso que este, no, no, como digo, no, no ha sido muy exitoso como digo, para nosotros, a pesar de que le hemos puesto todo el servicio, porque ha estado todo el servicio siempre encima de la paciente, este, hemos hecho de todo, pero bueno. Hasta, hasta ahí llegamos. ¿sí? Esta es después de alguna de las últimas suspensiones y rellenos grasos. Siempre tiene pobre una curita y algo sosteniéndose porque pierde constantemente esa fístula. Este, pero bueno, quería mostrarles, este, a mi entender, como digo, yo creo que la peor complicación que vi en hilos, he visto complicaciones por micobacterias, este, hemos tenido en el servicio complicaciones por micobacterias bastante severas, pero creo que ninguna tan nefasta como, como esta. Y les voy a mostrar el otro caso, también algo por suerte muy raro de ver, que es, eh, a mí me gusta hablar mucho de las complicaciones con, con fillers, con ácidos hialurónicos, y siempre hablo de las complicaciones tardías o retardadas o, o alejadas, y les quiero plantear puntualmente este caso que sería una complicación aguda, ¿sí? es, este, un caso de hipersensibilidad tipo 1, eh, que le tocó, no me tocó a mí, le tocó al, al doctor Aníbal Llanos, que bueno, la manejamos en conjunto cuando le pasó. Eh, tenía una paciente de 63 años, también sin tratamientos previos. Le propuso un tratamiento de relleno de, de las arrugas, ¿sí? un tratamiento de relleno de surcos, de relleno en las mejillas, de relleno en las ojeras. Utilizó eh, un producto que es el, el CRM de Cirex. ¿sí? No sé si se sigue comercializando en el mercado, pero en ese momento se usaba, era un ácido hialurónico, digamos, que estaba en venta y que se usaba y muy noble, digamos, no, no tenía yo experiencia con que hubiera tenido problemas puntualmente ese producto. Hace la colocación y inmediatamente que hace la colocación, la paciente comienza con un edema muy importante, con dolor, así está la paciente a las 24 horas. Y esto, como digo yo, uno siempre, porque lo primero que uno pensaba o que, porque desconocía era decir, bueno, se infectó. Y esto no es una infección, ¿sí? O sea, tenemos que tener en cuenta que la hipersensibilidad tipo 1... En los rellenos en los fillers existe, es una hipersensibilidad mediada por IgE, es una reacción alérgica, clásica, convencional, relacionada con el edema agioneurótico, esto puede terminar en una reacción anafiláctica. ¿sí? Así que esto, como digo yo siempre, uno en el consultorio siempre tiene que estar preparado para que esto potencialmente le pase. Yo, haciendo, digamos, un poco de búsqueda y hablando con muchos colegas, este, tanto en la especialidad como en otras especialidades, por suerte es muy raro de ver, es muy raro de ver. Le ha pasado al doctor Musalski, que es un dermatólogo muy conocido que hace muchísimos rellenos, le pasó también a él. Así que bueno, este, hay que estar atentos y pensar que esto nos puede pasar. El tratamiento inmediato en estos casos es corticoterapia, estabilización, manejo hemodinámico, obviamente, por el tema de pensar siempre que esto puede terminar en una reacción anafiláctica. Eh, también se le colocó hialuronidasa, porque es importante disolver el producto en todo lo que podamos. En general manejamos la hialuronidasa sabiendo que eh, la cantidad que vamos a poner tiene una relación directa con lo que pusimos. ¿sí? En este caso, se trató con 150 unidades, tal vez un poco poco para la cantidad, porque si pensamos en tres eh, ampollas de relleno, si estamos hablando de bastante más cantidad, calculen que son 15 unidades cada 0,1 mililitros de ácido hialurónico que inyectamos, es lo que se degrada en las primeras seis horas con la colocación de hialuronidasa. Entonces tal vez hubiera sido bueno ponerle un poco más. Lo que sí es cierto es que la paciente con esto, más un tratamiento intensivo de corticoides, estuvo con como con 40 miligramos, este, intenso y después hizo todo el desacostumbramiento de los corticoides eh, anduvo bien, esto fue post tratamiento y aluronidasa donde se ve que quedan como digo yo los puntos este, donde estuvieron las inyecciones del material con un leve eritema ese eritema la paciente lo tuvo por bastante tiempo con lo cual terminó con una hiperpigmentación, le quedó una, una secuela con una hiperpigmentación esta es la paciente vista en un post más alejado, le quedaron ciertas este, manchas y alteraciones pigmentarias en los puntos donde había tenido los rellenos, pero por suerte evolucionó bien. Este, digamos, lo traigo al caso para que lo tengamos en cuenta, que por suerte es una complicación rara, ¿sí? en general uno no habla de complicaciones agudas. Tengamos en cuenta, como dijo la doctora, que no es solamente el ácido hialurónico, ¿sí? sino el BDDE, las sulfonas a veces usan conservantes con formaldehídos, o sea, hay otras cosas que tiene la ampolla y a veces se puede hacer una reacción a esos otros componentes que tiene la ampolla y no puntualmente al ácido hialurónico. Así que, bueno, estar atentos de que la hipersensibilidad tipo 1 o reacción alérgica existe, preguntárselo a los pacientes previamente si ya tuvo algún antecedente de una reacción alérgica o, o alguna edema neurótico como para a dejarlo asentado en la historia clínica Y estar más atentos a que esto nos puede pasar eh, Otra cosa que sirve para diferenciarlo Es que suele estar acompañado de prurito ¿sí? Cuando tienen esto o sea, Además de que es inmediato Esto lo ve uno ya a los minutos de colocación Comienza el edema, el eritema, la inflamación los procesos en general de hipersensibilidad tipo 4 o tipo, del tipo celular son mucho más tardíos, se ven con el transcurso de los días, no son tan inmediatos ni son tan agresivos o tan agudos como es una hipersensibilidad tipo 1. Que, bueno, era eso, mostrarles los casos. Muchas gracias, doctora Mangas. ¿Preguntas del auditorio? Bueno, muy bien, doctora, muy interesante siempre hablar de las complicaciones. No es este caso porque dijiste que no tenía tratamiento previo la señora, pero yo vi cuatro o cinco veces en mi vida unas reacciones similares en pacientes que tenían colocada silicona. Eh, muchas veces la gente te dice, me colocaron y no me acuerdo lo que me colocaron, y hay que estar atento. Si uno sospecha que por la forma del labio, del malar, sospecha que es silicona, uno se da cuenta hay que ser muy cauto ¿eh? uh -huh. yo tuve tres o cuatro casos con el mismo tipo de reacción que mejoró con corticoides ¿Sí? y sin duda era la silicona muy bueno doctora sí. doctora encantada doctora farolo en su experiencia siendo que es un grupo etario en general quienes usan estos productos entre los 50 para arriba mayormente y que hoy existen tantos tratamientos eh, con hialurónico en rodillas, en prótesis y demás. ¿Usted encontró alguna reacción que el paciente al ponerse nuevamente corticoides en rostro tenga que ver con todos los hialurónicos que tienen en el organismo? ¿Tienen alguna relación? No sé sí, con respecto a la parte traumatológica. Lo que sí te puedo decir es que cada vez estamos viendo más complicaciones Ajá. tardías o sea, yo no sé si tiene que ver con el uso, o sea, con la cantidad de material, ¿no? porque hoy, como digo yo, antes uno se inyectaba una jeringa y hoy se inyectan muchas más jeringas, claro. y se lo inyecta más, más seguido. Eh, digamos, lo que sí estamos viendo son muchos casos de hipersensibilidad retardada, muchos se CD más tardíos, sobre todo en zona malar, eh, que por suerte responden bien a la hialuronidasa y a los tratamientos antiinflamatorios. La otra cosa que también hay que preguntar hoy, te paso este, para informarlos a todos. Hay que preguntarles a todos los pacientes si tienen vacuna eh, reciente de COVID o han tenido recientemente la enfermedad. Eso también ya está publicado, ya está descrito el tema de que hay una activación del linfocito TCD-8, que tiene que ver con la activación de la vacuna del COVID y la enfermedad, que también tiene que ver con la respuesta de hipersensibilidad tipo 4 retardada a los ácidos hialurónicos. Okay. Entonces, si el paciente ha estado vacunado recientemente o ha tenido la enfermedad recientemente, lo ideal es que pase por lo menos un mes antes de hacerse la aplicación. Este, porque eso también ya está publicado y ya está en todos lados, de que se ve relacionado con la vacuna como un edema mucho mayor o un proceso de, re, de, de inflamación mucho más de lo que uno esperaría habitualmente. Todos sabemos que son productos que retienen agua, que pueden producir edema, que obviamente cuando uno cuando rellena la bolsa, las ojeras o rellena esta zona puede tener un edema, pero... Lo, a lo que yo me refiero es una reacción de hipersensibilidad, ¿sí? que es una reacción donde hay una inmunidad celular mediada que lleva a, a un edema que no es el edema de la inflamación no. o del hematoma, no. del, del traumatismo, ¿sí? Sí, es un edema de otro tipo. Se diferencia bien. Otra pregunta, aprovecho. El que me mostró de, de estero, ¿no? ¿fue por de equivocación de plano, donde estuvo colocado... Sí, yo el... supongo que sí, y es el trócaro, no es, es el hilo, o sea, claro. recordemos que esos hilos se colocaban, ya les digo, con un catéter de peridural, sí, 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 sí. o se y colocaban con usado. una boca 16-18 sí, a ciegas, y ¿no? O sea, porque sí. hoy hablamos de cánula roma, todo viene con cánula roma, pero antes no venía no. con roma, nos poníamos con eso, sí, y yo sí. creo que sí, obviamente claro. equivocó el plano, traumatizó el esténon, y que el gran problema acá fue no haber, a lo mejor no haber hecho el tratamiento de la fístula, o sea, del salivoma inmediato. inmediato. ¿Por qué? Y hubiese sido atropinización, reposo, de ingesta de todo lo que sea estimulación de la salivación, reposo de cítricos, picantes, etcétera, compresión, corticoterapia. O sea, ¿cómo manejamos habitualmente? O sea, salivoma... Todos conocemos el salivoma. Alguno alguna vez le habrá pasado por traumatismo de la parótida en un lifting, tener un pequeño salivoma posoperatorio. O sea, es algo que estamos acostumbrados a ver y a manejar. Este, pero bueno, yo creo que acá el problema fue que no, no se trató y entonces, bueno, la saliva hizo lo que pudo y salió para afuera. Y sí, el problema fue la fístula externa, que después imposible encontrar un esténón, un resabio de esténón viable que pudiéramos reconstruir para volver a hacer este, el canal normal. Eh... Herrera, ¿cómo estás? ¿Pensaron en poner toxina? Sí, también le hicimos toxina. ¿Hicieron toxina? Sí, sí, también le hicimos. Radioterapia. Toxina. Y la radioterapia fue al final, sí, sí, lo último que ya hicimos fue eh, del lado derecho que todavía tenía. Bastante débito, o sea, obviamente no era el débito alto de, de, del principio, pero como tenía bastante débito, eh, hizo radioterapia, le fue bastante mal con la radioterapia porque yo creo que toda la inflamación que tenían los tejidos sumado a los rayos, pobre venía después de cada sesión de rayos con la cara destruida la señora. Este, entonces es como que hizo, debe haber hecho como seis sesiones eh, de rayos de, 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 de radioterapia, pero no, no conseguimos la desfuncionalización completa de la parótida que buscábamos. Y, y para la segunda paciente, hablas que pusieron 150 unidades de sí. alguna unidad. ¿De qué, ¿De qué origen es esa? ¿De qué marca es? Eh, esa hay, en ese momento... Ya ¿Hay uso para uso interno? Sí, sí, sí. El, eh, está aprobada en nuestro país la de mm, PBCERUM. Y eh, después tenemos el Mentor, eh, esperen que no me sale el nombre, la de Mentor. No, no, no. Ay, se me borró el nombre de la de Mentor. Bueno, esa también es otra que tenemos disponemos si en el mercado. Una viene por 150 unidades, que es la que comercializa Mentor, y la de Serum viene por 1.500. Les va a llamar la atención que en el frasco van a ver que dice uso tópico, no dice uso inyectable, y eso es porque ni siquiera en Europa está autorizada para uso inyectable, está autorizada para uso tópico, pero es la que se utiliza de forma inyectable. Por eso te hice la pregunta, perdóname. Cuando tenemos una complicación tan severa y vos estás infiltrando con algo que es de uso tópico... Está la que está autorizada acá dice le... uso tópico, claro, sí. bueno, por eso te hice la pregunta. Hay que tener muchísimo cuidado porque podemos sí. ir presos así. Sí. Bueno, gracias doctora Lucila Manga. Hacer a, un honor a, las, a los expositores que vienen a continuación. Vamos a continuar con, la, con las charlas.